Algo le sucedió a Cristóbal Gabarrón cuando traspasó por primera vez las puertas del Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Algo despertó en su cabeza y se rompió también en su corazón. Allí estaban, sí, los rostros bellísimos, divinos de Juan de Juni y las proporciones sobrecogedoras de Gregorio Fernández. Pero también los cuerpos nervudos, retorcidos por el dolor y urgidos por la muerte de Alonso de Berruguete. A finales de los años 50, Gabarrón apenas era un muchacho, un adolescente. Aquellas visiones determinaron el camino que iba a seguir el artista en los años venideros. Cristóbal Gabarrón, Mula, 1945. Había llegado con su familia a Valladolid en 1951. Según dicen, ya en el colegio había apuntado inquietudes plásticas como dibujante en la pizarra. Empezó a trabajar en casa con el barro y enseguida dos ideas principales fraguaron en su mente. La primera, que el arte no debería estar necesaria o exclusivamente en los museos, sino que merecía acercarse lo más posible al ciudadano común. Compartir con él las calles y los espacios públicos. La segunda, que la belleza y la fealdad, el gozo y el dolor son en realidad las dos caras de la misma moneda, el ser humano. Desde los años 60, la obra de Cristóbal Gabarrón se ha ido construyendo siempre desde la inquietud y la curiosidad por todas las formas y materiales al alcance de las artes plásticas. Dibujos, pinturas, cerámicas, collage, pero también pequeñas y grandes esculturas, performances e instalaciones acordes con su concepto de arte público, de museo abierto. Todo ello a partir de dos elementos fundamentales, uno fijo y otro en desarrollo permanente, el color y la experimentación. El color, los colores de Gabarrón, son sin lugar a dudas una de sus señas de identidad. Colores brillantes, llamativos, en apariencia planos, pero llenos de matices en cuanto nos acercamos a ellos. Y junto a los colores, la investigación con todo tipo de materiales. Buena parte de ellos destinados a resistir las inclemencias del tiempo y las intemperies, pero sin renunciar un milímetro a la expresividad. Hierro, piedra, acero, cristal, fibra de vidrio. Sus continuos viajes, sus prolongadas estancias en el extranjero y sus exposiciones por medio mundo en espacios como el Chelsea Art Museum en Nueva York, el Museo Nacional de Arte de China en Shanghái, la Bienal Art Suite de Ámsterdam o el Canal Centre Pompidou de Bruselas, convierten a Gabarrón en un artista absoluta y extraordinariamente universal. Su paleta de colores y experimentación están presentes en ciudades de Europa, de América y de Asia. Policromía de la dignidad. Carlos Aganzo,